Por casi cuatro décadas, China fue el gran basurero del mundo. Los países se exportaban sus desechos para ser reciclados y, en algunos casos, darles el segundo uso. Pero esa práctica, convertida en negocio, ha cesado. El gigante asiático no permite, desde inicios del 2021, la importación de ninguna clase de residuos. La economía creciente de China exportaba muchos productos manufacturados. En lugar de que los barcos regresaran vacíos, se cargaban con desechos para que en ese país se reciclaran. Esto como una amenaza de dar empleo a los más pobres y rezagados sociales. El material secundario asequible para obtener productos para el reciclaje nacional e internacional. La organización británica Verix Mamplecroft señala que a nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año, pero solo un 16%, 323 millones de toneladas, de esa basura es reciclada. En China, incineran los desechos que no sirven. Varias razones llevan a China a deslastrarse de ese papel de basurero del mundo y absorber los residuos del planeta. China tiene una economía fuerte y puede proveer de mejores empleos y salarios a sus trabajadores. Y ahora debe ocuparse de sus propios desechos. Al mismo tiempo, proteger la salud de su población y de su medio ambiente. En 2017, China recibió 7 millones de toneladas de basura plástica de Europa, Japón y Estados Unidos, así como 27 millones de toneladas de papel usado. Pero además, ese año recolectó 215 millones de toneladas de residuos domésticos de sus ciudades, cifra más elevada que los 152 millones recogidos en el año 2007. El régimen de Xi Jinping decidió que solo podrán entrar a China los materiales reciclados que ya hayan sido procesados en el extranjero. Admitirá, por ejemplo, la importancia de la pulpa de papel, pero no el papel usado. Pekín se ha convertido en la segunda ciudad del país, detrás de Shanghái, en hacer obligatorio el reciclaje de basura en cada vecindario. A partir del primer día del año, quedaron prohibidas las bolsas de plástico no biodegradables. En el resto del país, será en 2022. En estos años de transición en que China ha rechazado ese duro y cuestionado rol de ser el basurero del mundo, propiciar el comercio tóxico, otros países lo han suplido. Es el caso de Malasia, Turquía, Filipinas e Indonesia, que han importado parte de lo que ahora China no recibe. Pero estas naciones han tenido problemas manejando el volumen de esos desechos. Frecuentemente acababan en vertederos gigantes y sin procesar en sus tierras. Por el momento, estas naciones surgen como potenciales opciones para canalizar el envío de desechos por parte de Estados Unidos y Europa. Pero estos países tendrán que adecuar sus políticas más amigables con el medio ambiente y sus habitantes, a través de iniciativas de reciclaje y compostaje. Además, la recolección de gases en vertederos se ha convertido en el principal mecanismo de recuperación de energía proveniente de los desechos.